Buenas gente, ¿cómo están? Hoy estamos acá en la computadora. Y bueno, lo que hoy vamos a estar en el FL Studio. Yo tengo el 11, como ven. Como ven, ahora estoy usando un device distinto. Lo que voy a hacer es cambiar el controlador primario, porque mis programas están puestos para que use todo el controlador primario. Y ahí está, señores, ahora sí. Lo que vamos a hacer hoy, les voy a mostrar un tema. O sea, vamos a hacerlo. Lo primero que vamos a necesitar es lo que sea. Vamos a entrar a Harmless. Suena muy fuerte, ¿no? Espera un ratito. Voy a bajarle el volumen. Seguimos al FL Studio. ¿Se entiende algo? Bueno. Ahora lo que vamos a hacer es cargar un preset. Vamos a buscar Handsub. Este no. Un LEAD. Bueno, este ya aguanta. Lo que vamos a hacer ahora es crear como un tipo un arpegio. A ver, ¿qué tenemos por acá? Arpegio todo. No, no aguanta, la verdad. Es que lo que yo uso es ASIO 4 Alt. Y no. Nada. Vamos a ver. ¿Qué va? Lo que podemos hacer es usar el 9. Arpegiato, vamos a usar un shorts, super shorts, y ahí tenemos algunos. O líneas serían de cualquier cosa, clase trance. Son todos de trance los que hace electro, tipo Martin Garrix y eso. Poner el Slasher, que es el de la guitarra. A ver, vamos a ver dónde está. Che, como que no lo tiene. Pero ya tengo che. A ver, vamos a buscar la variable. Pretty Slasher. Pero sí, parece que no lo tengo. Acá está. Bueno, ahora tenemos el Slasher. Vamos a poner el Rhythm en Guitar. Y ahora vamos. Vamos a cargarlo, no los probé. Entonces, ya que no se entiende, vamos a cargarle una guitarra acústica.
Bueno, vamos a ver. Medio raro. Todos son... Está bueno. Y bueno, les dejo estos scores para que lo vean abajo en el link de la descripción, por la duda si quieren verlo. No sé cuántos segundos estoy diciendo. Uy, 6 minutos ya. Bueno, les dejo. Buena suerte con estos scores. Descárguenselo. Está, creo, en el Media File. O sea, no es mío. Es de. No sé. Y bueno, nada. Chau. Adiós.